El apartamento de Ron está en el siguiente piso. Tendrás que subir por un conducto de ventilación.
ayuda. Thank you.
Aquí el Prepper. Se va tu señal. Te estoy perdiendo. Ha ha ha.
Aquí Sondra a todos los supervivientes. Los buitres han atacado los nidos 6, 18, 19, 22 y 24. La situación se sigue desarrollando. Ron, adelante, soy Sondra. Ron, quedan menos de 12 horas para que nos vayamos. Ronald Friedman, si me estás ignorando, te juro que... ¡Contesta, por el amor de Dios, Ron!
Es buena idea cazar para conseguir alimentos, pero luego no te quejes si sufres una indigestión o algo peor. Y usa el conducto de la basura. Es la manera más rápida de salir. Querido John, jamás olvidaré todo lo que me has dado. En mi vida he sido más feliz que a tu lado. Pero ahora los recuerdos se han empañado y quiero dejarlo. Los dos sabemos que tu sitio no está en la unidad de trauma. Y toda esta injusticia te ha cambiado. Ya no eres el hombre del que me enamoré. El hombre que lo arriesgó y lo perdió todo, intentando preparar al mundo para la tormenta que se aproxima. Creo que ese hombre ha muerto. Volviendo a leerlas, con el tiempo tus cartas cada vez eran más amargas, llenas de cinismo y desprecio. Sabe Dios que con todo lo que ha pasado, no te culpo. Pero no quiero conocer a este hombre nuevo. Creo que no tenemos nada constructivo que decirnos el uno al otro. Si de alguna manera sobrevivo a la plaga, si alguien sobrevive, será gracias a ti. Se lo deberé al hombre que he amado. Ese hombre siempre será una parte de mí. Perdóname. Querido John, jamás olvidaré todo lo que me has dado. En mi vida he sido más feliz que a tu lado. Pero ahora los recuerdos se han empañado y quiero...
has encontrado el Studium Contagione de Dee. Esto es increíble. Si me hubiese dado tiempo a salvarlos. Lo he intentado. Y he progresado. Pero lo que he sobrevivido no puede llamarse vida. En el fondo me alegro de que mis colegas de Omega no hayan vivido para contarlo. Última carta de día, Sir Francis Bacon. Estimado Francis, bla, bla, bla. ¡Sí! Habla del código de la panacea. Veamos. Los cuervos quieren poseer el código y todavía estarán en algún lugar de Londres. No sé cómo, pero si los encuentras y te haces con el código, podría descubrir la cura. Mientras, debo seguir luchando. He jurado servir a la reina y a mi vocación, iluminar los rincones oscuros de la ignorancia, y así lo haré. Puedes salir.